En el año 2000XX. Nada está en ruinas, todo está bien. O quizá lo estará. ¡Manos a la obra! Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video random, el cual es el primer capítulo de 20XX Mega Man X Mo. Bueno, vamos a iniciar este juegazo. Ups, verdad, estaba probando si es que funcionaba, por eso no está el tutorial de inicio que hay. Probando los botones, solamente viendo si es que funcionaba el mod que tiene este juego de Mega Man X. Multijugador, no. Aquí están las cápsulas que podemos ocupar para cambiarnos tanto a Zero. Está con su jujajo y todas sus cosas. Pero vamos a hacer excuso. Voy a hacer ex. La verdad, no entiendo mucho de qué va el jueguito este. Sé que es como se llama. Que es normalito. Es como el típico Mega Man. Es un plataformero común. Es un Mega Man más. Pero esto lo hicieron fans. Y este mod se lo pusieron otros fans a este juegazo. Así que vamos a echarle una mirada. A ver, vamos a jugar. Vamos a iniciar el juego. Me salté el tutorial, eso sí. Porque estaba probándolo yo. Si es que funcionaba bien el juego. Si es que funcionaba bien el mod. Eso sí, las músicas no puedo encontrar para cambiarlas, pero todo lo que es como diseño, ahí se dieron cuenta que funciona. Reverente, reverente, disfruta de una carrera en modo fácil de 20XX con 3 vidas, ideal para principiantes. Dificultad, estilo de 20XX, este es normal y este es el competición. Vamos a jugar el normal, ¿no? Vamos a ver de qué nos depara. Consejo, durante la transición de... Telepunto de Force, no alcancé. Nivel 1, Estrella Eterna, ok. Está bonito el diseño, la música también. Estamos con X, ok, y un regalo que tiene un contador. ¿Qué es eso? Ahí, ok. ¡Perditos! ¡Oh, qué bueno el enemigo ese! Ok. No me acostumbro a los botones, la verdad. No tengo ningún arma, solamente el póster. Primera vez que juego este juego, bueno, porque antes el beta que tenía. Au. Volver a dar, me mataron. Está bueno. Vamos de nuevo, hay que ir. Quiero ver. No puede ser que haya muerto tan fácil. Ah, van cambiando. Este es nivel 1 además. No es ni gran cosa tampoco. ¿Qué es esto? Ah, un regenerador de vida, ok. Vamos a ver cómo nos va ahora en este otro nivel. Eso es lo que me gusta igual, por lo que estaba mirando. Que el juego cambia en esas cosas de las dificultades. Haz un recuperador. Una cosa que no sirve para recuperar HP. Bien. Bien. ¿Qué es esto? Zona de gloria. Pero igual, ¿no? Es como una zona de bono. Tiempo restante, tengo tiempo, ok. Hamster. Vamos. No alcanzo, me quedan 6 segundos. Vamos. No, perdí. Gloria primera, perdí. Ok, recuperé mi punto de salud. Que perdí, por romper esa cosa. No, no se puede. Vamos. La verdad está muy bonito el diseño del juego. Está bonito los gráficos. Está bonito lo que se llama esto también, el estilo de arte.
está bonito también. ¿Cómo se llama? La música está buena. Nada que decirle de la música. No sé que se podía atravesar esta cosa. Op, por aquí. ¿Qué es eso? Fuego azul. Debe ser malo. Malo para la salud. Bien. Tengo poca vida. ¿Qué nivel más raro? Ahí. HP, bien. Bien, por acá. Está bonito el juego, no hay que decir. Con esta cuestión de... Ah, estas son las plataformas que decía yo que se podían atravesar. Puede haber algo atrás importante, pero... Si llegamos al boss, lo más posible, porque tiene típica puerta de Mega Man. Vamos. Ok, chicos, perdón por ese corte de audio. Pero no sé, pasé a llevar el ¿cómo se llama esto? Mi audífono. Lo más posible. Y este tiró la tarjetita que ocupo para poder grabar el audio. Por favor, audífono fuera. Y bueno, tuve que salir. Y ahora... Y guardé, ¿eh? Bueno, como pudieron ver. Matamos al cañoncito ese. Y nos aparecieron estos tres enemigos. Un pingüino. Un... dragón algo, aquí están los nombres y una máscara. Se llama Loto Letal. Loto Letal, Kur y Piquebrantador. Voy a ir contra. Esto dice Gélidos, Templario y Vacuolab. De ser de agua. Voy a conectar con el gélido. Generando nivel. Son niveles aleatorios lo más posible. No tengo idea. Pero me gusta. Está bonito. Está bonito el diseño del pingüinín. Vamos ahí. Tengo 4 minutos para llegar al... Al... Está difícil eso. Oh. Era uno por uno, pero bueno, fue mejor porque recuperé el tiro la vida que perdí. Chinto. ¿Qué es eso? Son minas de destrucción. Es un juego de destrucción. Ok, ya entendí el patrón, ya lo entendí cómo es el funcionamiento de estos bichitos. Tienen una bombillita en la cabeza. Y esa bombilla significa que cuando se llena, por favor, hacen un touch. Ok, aquí hay algo. Sé que me tiro. No, mejor no. Aquí. No, otro. Vamos a romper este que está más lejos. Este. Ah, estos son para la energía. Saqué un poder, ¿cierto? ¿Qué poder tengo? Vera. Dispara en línea casi... Dispara en línea casi recta y muy rápido. Ok. Este. Ah, ok. Yo ocupo este. Interesante, mi arma secundaria. Vamos a tener... ¡No! ¡Va a pegar! No. Hielo, otro bono más. Vamos a ir. Nos vamos con este ahora. Voy a morir. ¡Verde! Tengo súper poca vida. Pa. Joder, iba a ir por la vida, no alcancé. Volver al arca. Ah, joder, no alcancé a hacer nada. Vamos a cambiarnos ahora a cero. A ver, ¿cómo nos baila con él? No llevo nada. No llevo nada. Los chips.
No quiero gastar los chats. ¡Ah! Estos de acá. Tengo que gastarlos. Ok, ¿qué es esto? Okay. Ah, son mejoras esas. Y estas son de vida. ¿Qué es esto? Crea dos. Dale. Incremente nivel 2. Yo no entiendo lo que hace. Va a estar. Quiero un token. No sé. Voy a comprarme esta cosa. Y. Gastarme los dos chips que me quedan. No, son cuatro ahora. Oh, una patata de clavos. Yo no sé quién es. Me falta. Oh, no tengo más. No tengo más. Vámonos nomás. Vamos a ver cómo nos va a ir ahora con Zerro. Si es tan roto como en la forma normal. Rostro vil. Llega a 12. Vamos. Ok, cambia totalmente el nivel. Cambia totalmente la persona. Estamos aquí de nuevo en la zona gélida. Tiene mayor defensa el enemigo. Bien. Tiene mayor vida. Bien. Lo logré. Y me dieron algo que es. Me reduce el tiempo de carga. ¡Oh! Me cambiaron el skin. Tengo ahora el diseño de. De los brazos de Zero de la saga Zero. Ok. ¿Qué de ahí carrera? Au. Au. A ver, voy a morir. Maldita cucaracha. Bueno, no era una cucaracha, era un. Bien, para acá. Me cargo uno. ¡Token! Tengo dos de vida. Voy a morir. Voy a estar rápido con los dedos acá. Ahora aguanto tres golpecitos. ¡No! Vamos. Vamos. Vamos a pegar esta cosa. Pega uno. No es lo mismo lo que hice. Uno del mal. Necesito vida urgentemente. Vida urgentemente, ¿eh? Y vos. Voy a recuperarme la vida aquí. Ok. Se acabó el chip. Ok, una careta gigante. Rostro vil. Ey, está complicada esta careta. Vamos. 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 No está tan complicada. Está gigante. El típico Sigma. Bien. Eliminado. Eliminado. Y me dieron una bandana ninja. Frente ninja. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto?
Dispara una onda expansiva que aplasta a los enemigos y bloquea los disparos de no sé qué. No, prefiero esta cosa. No se dañó ningún animal en el transcurso de esta prueba. Se los dañó antes. Qué buena. Ahora el regalito que nos da un corazón. Un chip. Vamos a guardar. Guardar y no salir. Vamos a guardar. Por si acaso pasa algún problemita como pasó en delante. Ahorita matamos el rostro vil. Y aquí está la careta de en delante. El cañón de en delante. El perforador se llama. Perforador. Este es el girador. Ok, me llama la atención. Y de nuevo está el cure. El cur, perdón. Era el cur. Aunque el podíamos ir donde el perforador, que ya lo conocíamos. Un dragón. Uf. Este nivel no fue el primero que fuimos. Y perdimos. Bueno, y perdí. Ok, vamos. Vamos. Bien. Están... O pensé que era camino eso. Este es diferente. Está como se llama. Está muy bueno el juego. Se lo recomiendo, chicos. Todo gas. A todo dar. Lo recomiendo, chicos. En serio. No. Ya que está muy bueno, agarro la mecánica como si fuera de un Mega Man puro y duro. Esperemos que pase este. No es posible que tenga que saltar acá. Sabía. Más con este mod le da mayor carisma y mayor esencia que en Mega Man. El mod está en Steam. Se puede descargar. Solamente se reemplaza un archivo en la carpeta de Steam. Y listo. Te aparece hasta ahí como si tiene que instalar. No es ni tan difícil. Ok, vamos por otra ronda de estas cosas para ver si sacamos otra pieza de algo. Hamster del mar. El acero está roto como siempre. ¡Y uno morado! ¡Morado! Y uno verde. Vale, que es mío. Tenemos algo que se llama... Sacamos la pechera verde. Que no sé lo que es la pechera, dice. Me voy a morir. Tengo una pechera como cafezota. Soy una quimera, una vil quimera. Joder, quería esa cosa. Me morí. No, no alcancé a sacar nada, joder. No he podido pasarlo, me cuesta mucho. Pero bueno. Tengo un puro chip, en serio. No alcanza para nada. Esto es solo que obtuve en delante. Va. ¿Cuánto tiempo yo? Espero llevar un tiempo moderado. Ok, un tiempo moderado, chicos. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este primer capítulo. Espero en el siguiente llegar a algo más. Está complicado. Creo que va a ser un desafío en el siguiente capítulo. Así que eso, chicos, nos estamos viendo la próxima de 20XX. Así que eso, chicos, nada que así nos vemos. Chao.